considero que la persona que quiere hacer algo en la vida, quiere sobresalir y demás, tiene que tratar de ser el mejor, siempre. Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Y yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. Yo creo que hay distintos tipos de correr en mi tiempo, no hablo ahora porque ahora es mucho más comercial, pero en aquel tiempo se corría por algunos por el dinero, menos, mucho menos por el dinero, otros por la fama, y otro porque le sentía y le gustaba. Y las cosas cuando a uno les gusta, siempre las hace bien. Tiene que sentirla, ¿no? Cada uno tiene un plafón, ¿no? Unos tienen un poquito más, otro un poquito menos, porque hasta cierto punto somos todos iguales, ¿sí? La diferencia son esas pequeñas décimas que usted va sacando vuelta a vuelta, que se suben en segundos, se suman en segundos. Y fue precisamente por 4 segundos que Juan Manuel Fangio ganó la más espectacular carrera de su vida, el Gran Prix de Alemania de 1957. Para ganar, Fangio tuvo que batir 10 veces el récord de vuelta. Es cierto, sí. Yo no fui un corredor espectacular. Corría siempre dentro de los límites, nunca hice cosas raras. Pero ese día yo tenía que sacar 30 segundos a mitad de carrera porque tenía que cambiar las 2 ruedas traseras. Se gastaban las gomas, no me aguantaba toda la carrera. El equipo contrario no, tenía unas gomas que no se gastaban. Y yo saqué los 30 segundos a mitad de carrera, 29 segundos, pero paré en la vuelta 10 o 11, no me acuerdo. Pero ellos se demoraron mucho. No sé qué, si estaba nervioso o qué, perdí los 30 segundos más 48 segundos. Cuando yo salí vi 48 segundos y dije, bueno, ya no tengo nada que hacer. A la vuelta siguiente me voy a 51 por la goma. Pero después empiezo a tomar una táctica distinta, empiezo a usar la marcha santa, la segunda, la tercera, y empecé a correr medio a lo loco, como se dice, y así vi que empecé a descontar y a descontar y a descontar. Cuando alcancé a ver que los 2 coches estaban con el tramo 8, yo bajando la curva de Adenauer, y ellos estaban subiendo. Entonces alcancé a pasarlo a Colin, detrás de los boxes, y después me quedó Houghton, que lo pasé en una curva, también él se abrió para entrar y yo largué el auto, estaba un poco fuera de mi lugar. Y claro, gané por 4 segundos. La diferencia son esas pequeñas décimas, porque la carrera se gana cuando se baja la bandera. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar.
Pero al auto puede llegar a dominarlo. Y le responde, lo acelera, lo trae, lo frena, lo lleva, le exige. Y todo le va respondiendo, ¿sí? Yo muchas veces le cantaba al auto cuando yo estaba alegre, sí, pasaba alguno y ya lo palmaba. Y he terminado una vez una carrera, no me acuerdo en qué circuito era, con un coche Sport, y besé el auto cuando terminé la carrera. ¿Sí? Bueno, para mí el auto era un elemento con vida. Ese amor por los automóviles fue el que llevó a Fangio a los circuitos de carrera del mundo entero y a ser 5 veces campeón mundial. En 1958, en la película realizada por la British Petroleum, tributo a Fangio, lo calificaban de este modo. A través de los años, la necesidad de un manejo preciso y delicado de los coches más rápidos y livianos, propios del Grand Prix de la posguerra, exigió una técnica más sutil y controlada. Fangio hizo frente a la demanda con extraordinaria facilidad, hasta crear un estilo que convirtió el arte de conducir automóviles de carreras en una nueva ciencia. 20 años antes, en 1937, el gran volante francés Jean-Pierre Vinil había dicho de Fangio: he visto en Buenos Aires a una nueva y brillante promesa del volante. El día en que tenga un coche de carreras auténtico en sus manos, hará con él milagros. La profecía se cumplió y todos hemos visto el resultado. Trepidantes los motores de los automóviles de carreras, ya sea en las largas curvas de Spa, frente a las soleadas terrazas de Mónaco, en los altos declives de la pista de Monza, a lo largo de la histórica carretera que conduce a Reims, en los vastos campos de Silverstone o en los difíciles pasos del circuito de Nürburgring, un hombre se destaca frío y sereno en medio de un mundo en que el tiempo se cuenta por fracciones de segundo. Fangio. Juan Manuel Fangio nació en la pequeña ciudad de Balcarce, Argentina, en junio de 1911. Balcarce es hoy una próspera ciudad de provincia de 40.000 habitantes. Tiene un magnífico autódromo enclavado en la montaña, desde donde se puede contemplar la belleza y riqueza agrícola de sus campos. El autódromo de trazado natural lleva el nombre de Juan Manuel Fangio. Es cierto, en esta casa hemos nacido todos en realidad, porque mi padre apenas se casó con mi madre, compró lo que era este terreno, creo que lo compró todo a facilidades, y comenzó haciendo una piecita y después se fue agrandando a medida que se agrandaba la familia. Yo recuerdo cuando era muy pequeño, que en ese tiempo teníamos 2 piezas y una cocina. Después se fue agrandando. ¿Y cuántos eran? Bueno, el primer grupo éramos 4. Digamos, los primeros 4 hijos que tuvo mi padre, que éramos 2 varones, 2 mujeres. Y después de 6 años, volvió mi madre a tener mi hermano Toto y mi hermana Carmencita. Ajá. Yo me acuerdo que era chico, no estaba conforme, no estaba contento, porque
Digo, ¿por qué? Ya, quería tener una familia más grande. Queríamos tener una familia más chica nosotros. Ah, sí. Queríamos ser los cuatro solos. Ah. Pero era una adolescencia linda. Nunca nos faltó nada. Tanto mi madre como mi padre trabajaban los dos para ayudar, para mantener la familia. Claro. Nunca tuvimos ningún problema, diríamos. Gente humilde, pero no faltó nunca nada. ¿Qué era su papá? ¿Qué trabajo hacía? Para... Mi padre antes trabajaba en el campo. Después que se casó, como mi abuelo era constructor, él empezó a trabajar con él. Y se especializó en hacer frentes y cielo raso de yeso. Ajá. Eso fue su especialidad. Casi todos los frentes en Balcarce están hechos por él. Ah. Yo siempre vengo acá y espero que encontrarme con papá. Me parece que no falta. Sí, que era una persona muy querida por usted. Él me esperaba, él sabía que yo llegaba, y después que yo dejé las carreras, que puedo disfrutarlo un poco. Porque antes ni él disfrutó de mí, ni yo tampoco de él. Yo cumplo ahora 75 años. Tengo 3-4 años. Quiere decir que yo casi nací con el automóvil. Cuando yo era chico aquí, un vecino tenía un auto de 2 cilindros. Cuando sentíamos el ruido salíamos toda la calle empujando. A ver, No tenía fuerza por la tierra, porque esta calle era toda de tierra. Mm. Y claro, eso se me fue metiendo en la cabeza. A mí me gustó tanto la mecánica que mi padre quería que yo trabajara con él, en su oficio. Yo dije, papá, yo quiero aprender la mecánica. Yo me considero, diríamos, un elemento dentro de la creación del automóvil. Sí. Y así es como lo ve la gente. Así es como es como si usted hubiera acompañado. Claro. Esa evolución. 75 años. ¿Se imagina hace 75 años lo que era un automóvil? Este coche es un Chevrolet modelo 28, denominado campeón consagrado, en la cual Juan Manuel Fangio corrió como acompañante de Manuel Ayarza. Sí, fue la primera vez que corrió Juan. Ah, fue la primera vez que corrió. Nada más que lo hizo como acompañante. Yo empecé a correr cuando muy joven, pero después vino el tiempo de la guerra, todos esos años de guerra prácticamente no se corría. Claro. Quiere decir que cuando empezó nuevamente yo ya tenía 37 años cuando fui a correr a Europa, sí. Ya los pilotos están dejando las carreras. Exactamente. Así que corrí por 10 años en Europa. Terminé más o menos pasando los 46. Pero yo creo que el hombre a los 40 años está en su plenitud de fuerza, sí. De capacidad, de razonamiento. Es más tranquilo. De equilibrio. De equilibrio, uh-huh. Diríamos. ¿Sí? Porque cuando somos jóvenes, todos tenemos un gran impulso, un gran entusiasmo, que a veces no lo sabemos controlar. Pero a los 40 años un hombre se controla. Y si no se controla con los 40, se controla más. No se controla nunca. Una conversación declarada por Stirling Moss en una revista donde él dice que una vez corría atrás de Juan él. Y dice, bueno, este hombre que se tiene que cansar porque él era más joven que... Juan tenía más años que Stirling Moss. Entonces corría, iba a las vueltas y parecía que Juan, en vez de bajar la parte física, cada vez se agrandaba más. Siempre fue un corredor audaz, matemático, metódico, pícaro, conoce mucho el camino, conoce mucho el andar, conoce mucho el rendimiento del otro automóvil, y en el momento de jugarse la vida, como a veces me hablo con él, en el momento de jugarse se jugaba la vida, porque si el corredor no se la juega en un momento de jugarse para pasarlo al otro, no es ganador. Y él ha sido ganador y 5 veces campeón porque tiene garra, coraje, ojo, buen físico, un físico, un aguante terrible, porque en etapas largas, por lo general, él y yo le ganamos, como sea el tercero, le sacamos media hora. Pienso que el cuerpo humano es una máquina. Si la exigimos muy de golpe, también fracasa enseguida, pero si le vamos exigiéndole poco a poco, va respondiendo cada vez más. Máquina. Era incansable. Incansable. Es porque lo hacía con pasión también.
había ese concepto de que el automovilismo era una carrera para suicidas. No es así, no es así. Por eso quizás, siendo joven puede ser, pero no es el coraje que hace a un hombre hacer realidad de su vida. Claro, sí. A ganar. El coraje del corajudo, como decíamos nosotros, no hay mucha historia. Es cierto. Solamente es confianza en sí mismo, en lo que tiene en la mano, seguridad en lo que va a hacer. Eso a una persona le da una confianza terrible. Yo no soy un hombre con mucho coraje. Yo, donde hay un lío, un tumulto y qué sé yo, sí, me voy para otro lado, porque total, no voy a sacar. Claro. Si tengo chance, me voy a meter. Pero si no tengo chance, no me meto. Cuando hay un deporte que tiene cierto riesgo, me gusta más, porque la gente siempre está esperando a ver cómo cae el vencedor. A ver cómo se da la torta o cómo falla. Claro. Sí. Yo recuerdo cuando corría en la ruta, donde había mucha gente, yo estaba seguro que había un peligro. Claro. Porque la gente se amontona en el sitio. Porque sabe que ahí puede pasar. A ver si el auto vuelta o si cae o algo así. Y vive esa emoción, sí, es así. No lo reconocen, pero es así. Yo tuve un percance en mi primera carrera, en una curva saliendo de Mendoza hacia San Luis. En una curva había mucha gente. Y claro, me fui afuera porque venía muy fuerte. Y salí del asfalto, había un ripio y rompí el coche. Entonces la gente se amontonó, si el año pasado acá se fue a Fulgano, el otro año se fue a Fulgano. Entonces saqué una conclusión de ese momento, donde había mucha gente. Atención, porque algo seguramente está pasando, algo que la gente quiere ver, sí, quiere tocarlo, quiere estar cerca. El que puede, diríamos, contar o a veces salvar un riesgo, como el caso mío en Monza y demás, de mi accidente, sirve de una gran experiencia. Eso no se aprende. Lamentablemente hay mucha gente que se queda en el momento que puede sacar una experiencia. Cuénteme un poco cómo se inició en esta pasión de los autos, quién le ayudó, porque no debe ser fácil en una ciudad como esta, que además en esa época nacía. Hay mucha gente que a veces viene a ver si cómo puede hacer para empezar. No tienen dinero. Pero usted tampoco tenía. Pero tenía amigos. Entonces hay dos cosas que complementan. Si uno no tiene dinero, tiene amigos que lo pueden ayudar, que tienen confianza en uno. Es más que suficiente. Cosechar amigo en la vida creo que es un triunfo de la vida de una persona. Porque los amigos no se compran, sino que hay que ir ganando. Y así fue que yo con este tallercito, ocurrió que iba a una carrera donde estaba mi hermano cerca, mi hermano mayor. Me dice, mirá, vos que te gusta la carrera, una carrera así, así. Y bueno, yo tenía un amigo mío que tenía a su padre un Ferrari de alquiler y dijo, no lo daría a tu papá el auto para ir a correr, yo te llevo de acompañante. Y le habló al padre, el padre le dijo, sí, siempre que me lo devuelvan como está, yo no tengo inconveniente. Así fue el comienzo. Entonces, un amigo mío me compró las gomas, un taximetrero me prestó la rueda de auxilio porque el coche era un taxi, ¿sí? Y así se empezó en realidad. Pudimos andar bien, cumplimos, porque después que entregamos el coche en otra vez en condiciones, tal vez mejor que como me lo habían entregado, claro. Pues cuando empezaban las carreras de ruta, la gente tenía mucha confianza, porque cuando había barro era yo el que tenía que manejar, cuando íbamos a jugar al fútbol a otras partes. Y bueno, se hizo una suscripción popular para que yo pudiera correr. Y llegué a estar puntero en esa carrera, se imagina, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Porque nuestra hora era tanta gente. Al año siguiente, no podíamos pedir otra vez una ayuda así en esa forma. Claro. Entonces un amigo mío, Mar del Plata, me dijo, mira, vamos a hacer una rifa. ¿Y qué vamos a dar de premio? El auto que vos vas a correr. Así que el premio era el auto. Y se hizo una rifa, se juntó lo suficiente
para correr Buenos Aires, Lima, Lima, Buenos Aires. Y en la última etapa ya el auto estaba rifado. Y para mi suerte yo gané esa carrera. Y el número lo habían comprado entre 20. Así ¿y cómo se llevaba un pedazo entonces cada uno? Entonces yo pude comprar el auto. Ah, claro. Y ese fue el primer auto que yo tuve, que eso lo van a ver ahora en el museo, es un Chevrolet 40. Y diríamos ahí fue uno de los comienzos y salir del anonimato, porque uno puede ser un corredor muy bueno, pero si no gana carreras. Sí, siempre va alterando rezagado. Cuando corría Fangio, creo que no había una estación de radio que transmitiera que no lo escuchara Balcarce. El pueblo en esos días dependía de Fangio, como quien dice. Creo que hasta las señoras se quedaban sin cocinar. ¿Y qué características tenían los autos que hacían que usted eligiera uno por sobre otro? Yo pensé en un momento dado, dijo, todo gana con Ford. Si yo voy a ganar con Chevrolet, seguramente mi posición aumente, se va. Claro. Y así claro, fue. Claro. Así fue. La cuestión que después no pude cambiar de marca porque venían cartas y todo. De los fanáticos, sí. Se crearon dos bandos, un fanatismo. Como bandos, claro. Entre claro, dos bandos, los sí. chevroletistas y los forcistas. Sí. Después Galvez por un lado, claro, que era sí, el hombre de Ford, sí, de la capital, y yo, Chevrolet, el hombre de la provincia. Claro, la gente creía que éramos enemigos. Claro. Éramos enemigos a la pista, pero éramos amigos en todo momento. Y a mí me gustaba correr contra él. Como era el corredor más aguerrido y más fuerte, a mí me gustaba luchar con él. Y a él le gustaba luchar conmigo. Cuando llegamos a una etapa, yo preguntaba, ¿cuánto hace que llegó Fangio? Y cuando llegaba él, decía, ¿cuánto hace que llegó Oscar? Estaban pendientes uno del otro. Claro, uno del otro. De los demás no nos importaba. Pero de él y yo, sí, nos importaba, nos interesaba. Esa famosa rivalidad entre ustedes, cuénteme. Así. Lo lindo, ahora, lo lindo fue que él corrió una marca y yo corrí otra marca. Entonces se armó como River y Boca, la rivalidad entre los hinchas. Nosotros éramos íntimos amigos, hemos estado juntos en Europa, hemos dormido hasta la misma cama de matrimonio, porque a veces no había cama en Europa, en algún hotel, hemos dormido juntos. Un día me acuerdo que estaba resfriado y le hice ventosas para que se le fuera el resfrío. Se quería. Ah, sí. No, yo lo sigo queriendo, en lo personal, sí. Pero en la ruta. En la ruta le damos a muerte. Ahora, si nos hacía falta algo, él se paraba o yo me paraba. Decía, Juan, ¿qué te pasa? Y Oscar, ¿qué tenés? Toda su vida, Fangio rindió culto a la amistad. Hoy como ayer, su casa de Balcarce reúne a parientes y amigos. Otro grande argentino también compuso algo para usted, que es memorable, que me encantaría que nos cuente. Sí. Una payada de Atahualpa Yupanqui. Bueno, dice que nadie quede enfadado si aconsejo como siento que el hombre vale por dentro. Lo de afuera es comprado. Por plata que haya juntado no te sientas cordillera, porque en la vida rutera aquel que se cree muy grande se pone al lado de los Andes y es un enano cualquiera. Me han contado que usted si era un gran bailarín de tango. Sí, sí es cierto. En los pueblos no había muchas diversiones, que diríamos. No existían los bares y cantidad de bares como hay ahora. Así que el joven que no tenía dinero, la única cosa para divertirse era los bailes y los velorios. Porque también los velorios... Era un buen lugar para reunirse. Era un lugar para reunirse. Intercambiar información. Por lo general, cuando jóvenes buscábamos, teníamos un sitio donde pasar la noche. Claro, claro. Había lugares que se jugaba a la lotería. No sé, ahora le llaman bingo, sí, o algo sí, así. Sí, sí. Entonces ahí pasábamos la noche para pasar la noche, o si no, trabajando después en el taller, venían los muchachos a tomar mate y demás, y trabajábamos en el taller. Pero en realidad siempre buscábamos la manera de cómo pasar la noche. ¿Y la música que se bailaba, por ejemplo, era el tango? ¿Primeramente el tango? El tango. El tango. El tango tiene algo muy, muy especial. El tango da la posibilidad de tener una entrevista con alguien que a lo mejor usted no tiene chance, sobre todo si usted baila bien. Si baila bien, la chica siempre va a aceptar. Y se puede hablar. El tango es que el hombre va llevando a la mujer. No es el baile actual que todos bailan suelto. Cada uno baila lo que quiere y como quiere, pero no tiene tiempo. Por el ruido de la música, no pueden hablar nada. Después, si le gustaba a la compañera, la compañera se quedaba charlando o mirándose. Y el tango tiene eso, tiene un compás,
Las palabras del tango son siempre de la historia, de algo que pasó. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Si usted escucha la letra del tango y la analiza, se da cuenta que son cosas que fueron pasando en la vida. En 1939, Fangio empieza a correr en la Argentina turismo de carretera. En 1940 fue ganador del Gran Premio Internacional del Norte en la carrera Buenos Aires-Lima. En 1948, en la carrera a Caracas del Gran Premio de América del Sur, pierde a su acompañante y amigo Urrutia. Yo no quería llevarlo a Urrutia porque yo conocía a su familia, además una carrera muy larga, pero él fue a trabajar en mi coche. Y lamentablemente el reglamento establecía que un piloto debía largar de acuerdo a la clasificación general. Es decir, que yo en la primera etapa, como rompí el diferencial, llegué en el 76 puesto, 76, 77 puesto. A la segunda etapa pasé 50 autos, llegué tercero en la etapa, pero 50 y tanto en la general. Y así que todos los días iba largando de atrás. Así que el coche lo iba golpeando. Y cuando largamos de Lima, teníamos que largar una mañana a las 6 de la mañana. Habíamos trabajado todo el día con el coche mío, con el de Marimón, con el de Marcilla. Teníamos una hora para cada coche. Entonces fuimos a descansar y nos llaman que tenemos que largar enseguida por ahí un conato de revolución. Y es que salimos sin dormir, con una niebla terrible. No se veía nada. Yo me puse detrás de un peruano que me llevó hasta que él agarró un burro y lamentablemente se quedó. Entonces yo me seguí hasta que agarré la punta y Oscar, nos fuimos junto con Oscar. Pasamos a la ciudad de Trujillo, donde yo tenía que levantar nasta, pero seguramente mi cansancio no me hizo recordar que estábamos en esa ciudad. No vi carteles, no vi nada, había tanta gente en el pueblo, y salimos y a unos 15 kilómetros hay un pequeño pueblecito, muy blanco. Al salir del pueblo hay una curva hacia la izquierda y yo, pensando que podía haber precipicio, no largué la cuerda, no largué, el coche se desbarrancó y empezó a dar vuelta. Y lamentablemente ahí perdí mi acompañante, ¿sí? Pero un piloto nunca cree que otro piloto se muere, cree que se va a salvar, o un accidente puede tener, pero no, nunca cree que sea fatal. Durante la trayectoria internacional de Fangio, murieron 30 competidores suyos, entre ellos... En el año 47 vienen a correr aquí los europeos, el Automóvil Club Argentino invita a varios corredores para correr una carrera. Y yo tenía un chasis Forte en Balcarce porque permitían correr los coches Mecánica Nacional. Entonces estaba en Bahía Blanca, le llamo a mi hermano para ver si puede meter un motor grande. Era un motor chico, el Chevrolet 4 en un chasis Forte. Y tomó las medidas y dice, sí, puede andar. Entonces me fui, armamos el motor, vinimos a correr. Lamentablemente no tuvimos tiempo a probarlo porque lo terminamos a último momento. El coche me calentaba enormemente. Prácticamente paré para no quemar el motor. Y el domingo siguiente había una carrera en Rosario. Volvimos a Balcarce. Pusimos un radiador delante de otro radiador porque no teníamos dinero para comprar un radiador importante, grande, o hacerlo. Seguía el calor. Entonces pusimos un radiador pequeño en la cola, ¿sí? De un motor estacionario, con dos caños de goma. Y así se fue el calor. Fui a Rosario y gané Rosario. Y probablemente eso sirvió para que al año siguiente, cuando yo fui a Europa, Amadeo Bordini me había visto correr esa carrera, me ofreció a mí ese coche. Fangio compite en la Argentina con los grandes del automovilismo mundial.
Ascari, Villoresi, Wimil, Farina, Parsi y sus poderosas máquinas. Se compraron tres coches para correr los argentinos para el año 1949. Ahí, en esa oportunidad, a mí me dieron uno de los coches. Y yo tuve la suerte de ganar una de las carreras, quizá la principal en Mar del Plata. Aprendiendo de sus derrotas, gana espectacularmente en Mar del Plata. Fangio encabeza esta carrera de punta a punta, dejando atrás a los corredores europeos desesperados por alcanzarlo. Este triunfo fue otro mérito que lo llevaría rápidamente a las pistas europeas. Y eso trajo un entusiasmo enorme y se decidió mandar un equipo a Europa. Y ese fue el año que yo empecé a correr en Europa, donde corrí varias carreras, gané seis carreras en Europa. Todavía no existía el campeonato mundial. No. De haber existido, lo hubiera ganado porque servían cuatro de las seis carreras. Fangio comenzó su meteórica ascensión a la fama en Europa, ganando con Maserati la competencia inaugural, el Gran Prix de San Remo. En 1949, ganó en Europa seis grandes premios. Ahí me sirvió muchísimo mi capacidad como mecánico, porque en la prueba de clasificación, la última vuelta había hecho el mejor tiempo, pero la última vuelta vi que la bomba de aceite se bajó y se agarró el motor. Entonces, yo supuse que le habían ajustado demasiado el cojinete y habría girado el cojinete sobre la biela. Entonces hice desarmar la parte de abajo, sacamos el cárter y efectivamente se había girado el cojinete, no tenía el tiraje suficiente y se había rayado un poco el cigüeñal. Entonces yo a la antigua, acostumbrado en la época nuestra, que pulimos el cigüeñal con una tela esmeril y con un hilo girando. Así estuve una hora puliendo el cigüeñal, después coloqué el cojinete, le di el tiraje suficiente para que tuviera el juego, que el aceite pudiera penetrar, porque dos cojines metales que tocan, no entra el aceite y se funde el motor. Y así lo terminé a la 1 de la mañana y dejé a los mecánicos que terminaron el resto, y al otro día gané la carrera. Sí, se trabajaba así, y siempre creando alguna pieza que podía ser superior a la que venía de fábrica, ¿no? Uh-huh. Así sea una bomba aceite, un distribuidor. Nadie nos ayudaba, no es como ahora que está el equipo, que uno te arregla el auto, otro te ayuda. O sea, en aquel tiempo era el acompañante y yo solamente usamos, arreglamos el auto. Y a Juan le ha pasado. Un día él, llegando a San Luis, se le fundió una biela, él desarmó el motor y le puso la biela. Otro día corrimos el Gran Premio del Sur, él venía del Sur, se le rompió una biela, salió por un costado la biela, llevó el auto a un taller mecánico, le hizo agujeritos, lo enroscó, le puso una tapa y vino de vuelta con el auto. Parece mentira, él lo hizo. Los mecánicos son seres anónimos, esos son los verdaderos héroes, porque siempre se habla del corredor, se habla del que corrió, pero quien hace ganar es el mecánico, que prácticamente está en el anonimato. Trabajan de noche a cualquier hora para poder dejar el auto en condiciones. Ninguno puede ganar una carrera si no tiene un buen mecánico. Tu debut en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue en 1950, con Alfa Romeo. Sí. Fuiste subcampeón. Fue, en realidad, Alfa Romeo vuelve a las carreras, porque se había retirado en el 48, después de la muerte de Barsi. Se retiraron las carreras. Vuelve el 50. Y entonces me invitan a mí a correr uno de los coches. Se corre en San Remo, donde yo había ganado el año anterior. Pero lamentablemente Farinas tuvo un percance antes de la carrera y quedó un solo coche para correr. Estaba cierta indecisión si corría, si no corría.
Y yo todavía le dije, sí, ¿qué problema tiene? Si pierde con Fangio, pierde Fangio, no pierde Alfa. Pero si gana con Fangio, gana con cualquiera. Y así aceptaron, y bueno, gané esa carrera y después ya prácticamente seguí corriendo con ellos, ¿no? En 1950, Fangio obtuvo en Mónaco una de las 8 victorias que conseguiría ese año. Tenía entonces 39 años, edad en la que la mayoría de los corredores piensa en retirarse. En Inglaterra, Silverstone, en el año 50, todavía estaba el rey, y él nos vino a saludar uno por uno. Entonces, cuando llegó a mi lado, el monarca me habló en inglés. Yo le dije, yo no speak English, speak Italian, speak Spanish. Entonces quedó como sorprendido, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió en ese momento, le dije al que hacía de intérprete, dígale a su majestad que para manejar el automóvil no me hace falta hablar. Entonces él venía muy serio y se largó a reír ahí. Yo creo en el destino. Para mí el hecho de correr sobre el Alfa en ese momento ya era más que suficiente. Era el mejor coche que había. Ya el año 51 tuvimos la lucha con los Ferrari 4.5 litros, que ellos no paraban a cargar combustible. Nosotros teníamos que parar a cargar combustible, la probabilidad que perdimos en Silverstone. Hubo una reforma en el coche, el 30-0 lo hicieron de Dion, para evitar que el peso desgastara más las cubiertas, así que no cambiábamos gomas, lo único que poníamos combustible. Y habíamos hecho una apuesta con Ascari. Teníamos casi el mismo puntaje. Quien ganaba Barcelona era campeón del mundo. Entonces dijimos, bueno, quien gana paga la fiesta. Quien pierde elige el lugar y los invitados. En 1951, Fangio fue consagrado por primera vez campeón mundial de automovilismo. Así que yo pagué una fiesta después de esa carrera en Italia, porque volvimos a Italia, creo que la fiesta como que con más gusto pagué. Y el 52, lamentablemente, tuve un accidente que me dejó afuera casi todo el año. Todo el año, mejor dicho. Mis dos accidentes fueron por el mismo motivo, por un cansancio físico. En Monza yo me había comprometido a correr. Y el sábado corrí en Irlanda. Con un BRM. Sí, y me tenía que traer el príncipe Vila en su avión, pero él rompió el coche y había tormenta y se fue. Entonces yo tomé un avión de línea hasta Londres. De Londres no tenía otra combinación, tomé otro a París. De París no tenía combinación de ninguna naturaleza y entonces salimos en auto con Rosier. Fuimos hasta Lyon juntos. En Lyon él se quedó porque él vivía en Clermont-Ferrand. Entonces me dijo, Fangio, yo te presto el auto, seguí. Yo seguí solo. Llegué a Monza a las 2 de la tarde del día domingo y a las 2 y media la largada. Así que largué de atrás y no tuve, diríamos, reacción rápida. Toqué el bordecito en la parte interna de la curva de Lepa. Lo dejé ir más de lo debido y agarré el último fardo. Me dio vuelta el auto. Así que cuando desperté estaba en el hospital. Un año sin correr. En 1953, Fangio participó de la clásica carrera Las Mil Millas de Italia. Retirados los Alfa de Klein, Farina y Zanessi, Fangio compitió solo contra los Ferraris en inferioridad de condiciones. Por una falla de la dirección que lo dejó con control sobre una sola rueda y corriendo a un promedio de 160 kilómetros por hora, Fangio salió segundo en esa difícil competencia con su averiado Alfa. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar. Pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde, lo acelera, lo trae, lo frena, lo lleva, le exige y todo le va respondiendo, ¿sí? Ese mismo año ocupó el segundo lugar 7 veces consecutivas,
y ganó en Albi corriendo con un BRM a 177 kilómetros por hora. En el Gran Prix de Silverstone triunfó Alberto Ascari con Ferrari. Formando equipo con sus compatriotas González y Marimón, Fangio obtuvo el segundo lugar para las Maserati. Nosotros teníamos la Maserati 6 cilindros, nos ganaba casi siempre la Ferrari, pero la última carrera todavía le digo en broma, ¿no?, al dueño de la Maserati, Orsi era, le dije, mire, si ganamos esta carrera, prácticamente hace cuenta que hemos ganado todo el año, porque yo estoy saliendo segundo en todas las carreras, así que estoy ganando una simpatía, porque la gente siempre tira más para el que está segundo, el que gana siempre, ¿sí? Largamos y hicimos una carrera 80 vueltas, cuatro coches siempre juntos. Así que una vez pasaba uno, otra vez pasaba otro. En la última curva, Ascari comete un error, entra muy fuerte, se le va el auto, entra en medio trompo. Farina yo lo había pasado en la penúltima curva y en la última, entonces paso por delante del coche de Ascari y llego primero en la línea. Así que gané unos 500 metros antes de la llegada. Porque el hecho de haber tenido un accidente en Monza y volver el otro año a correr a Monza y ganar Monza, para un piloto tiene muchísima importancia de poder ganar donde antes tuvo algo. Porque me vengué de Monza. En 1953, Fangio se consagró por segunda vez subcampeón del mundo, escoltando a Alberto Ascari. En la carretera panamericana, Fangio corrió los 3.040 kilómetros de la competencia en 8 etapas con un Lancia. Pero la alegría del triunfo se vio empañada por la muerte de su compañero Boneto. Cuando diste el primer giro en el 53, en la curva del Esmo, ¿pensaste en el 52? No hay tiempo para pensar. No tuviste tiempo para pensar. La verdad que un piloto en una carrera no tiene que distraerse en ningún momento, absolutamente. Me pasó en una de las carreras al principio. Yo estaba corriendo y empecé a pensar un poco en mis amigos, en mi casa y eso, y casi me voy afuera en una curva. No hay tiempo. Uno tiene que estar solamente mirando la temperatura, que con la temperatura sabes todo cómo anda. Y para tener siempre, evitar de tener la vista en el tablero, sino en el camino. Entra a las carreras Mercedes. Y me invita a que yo corra uno de los coches. Ellos no podían correr hasta Reims, y había dos carreras, una en la Argentina y otra en Spa, Bélgica. Y yo pedí autorización para correr esas dos carreras, que corrí con Maserati, gané las dos carreras, y después gané las otras con Mercedes. Pero el 54 ya fue mucho más fácil, el coche era insuperable, teníamos un coche superior a los demás. El Mercedes-Benz 8 cilindros fue el instrumento ideal para la maestría de Fangio. El circuito de Reims conquistó un primer puesto que nunca habría de perder, estableciendo un promedio de 192 kilómetros por hora y demoliendo toda posibilidad de oposición a Ferraris y Maseratis. Volvió a triunfar en el difícil circuito de Nürburgring, pero su victoria se vio enlutada por la muerte de su compatriota Onofre Marimón. Tras ganar en Suiza y Monza, Fangio se consagró en 1954 campeón mundial de automovilismo por segunda vez.
1955 ingresa al equipo de Mercedes-Benz el volante británico Stirling Moss. Los dos hábiles pilotos conducen el más veloz automóvil del mundo por el arbolado circuito de Spa. Terminan primero Fangio, segundo Moss. El Gran Prix de Bélgica fue uno de los 5 grandes premios europeos que la Mercedes-Benz obtuvo ese año. Tras la victoria de Monza, Fangio es consagrado campeón mundial de automovilismo por tercera vez. Se retiran de las carreras. Entonces, conversando con Neubauer, él me aconsejó todavía que si me invitaban a correr por Ferrari, que aceptara Ferrari. Y así fue, acepté Ferrari, gané el campeonato con Ferrari en 56. Fangio corre con Ferrari junto a Castellotti y Collins, oponiéndose a Moss, quien conduce Maserati, y a Hawthorn y Brooks con DRM. A los 45 años gana el Gran Prix de Silverstone. Luchando contra una nueva generación de corredores jóvenes, triunfa nuevamente en Alemania por su absoluto dominio en el arte de conducir. En 1956, Fangio fue consagrado campeón mundial de automovilismo por cuarta vez. Pero en 57 vuelvo a Maserati y gano el campeonato con Maserati. Al triunfar con Maserati en el Gran Prix de Mónaco, Fangio demostró al mundo su capacidad para ganar con todas las marcas. Ese mismo año fue secuestrado en Cuba. En la mañana le habíamos hecho una broma a Jean Bertone, sí, lo habíamos hecho meter preso. Exactamente. Yo pensé que era una broma. Era una cuando broma el muchacho me apuntó y me dice, si alguno de los se mueven, la consecuencia para usted, señor Fangio. Entonces me apuntó, yo vi que temblaba la mano, entonces me di cuenta que efectivamente era un secuestro. Y bueno, vamos, salimos caminando y así me llevaron en un coche. Esto en una hora más o menos estaba en 3 casas distintas. Y después quedé ahí en una residencia en El Vedado, donde me atendieron muy bien, todos muchachos jóvenes que actuaron en esto. Y me largaron después que terminó la carrera, al otro día. No después que terminó, sino a las 12:30 de la noche. Y yo mismo les dije, mire, yo creo en el destino, a lo mejor ustedes me han hecho un bien. Y efectivamente, a la 6ª vuelta, yo estaba viendo por televisión la carrera, un coche rompe el motor, desparrama el aceite y los coches vienen y se van contra el público y se suspende la carrera en la 6ª vuelta. Quiere decir que quizás, si yo hubiera corrido, a lo mejor no estaba charlando con ustedes ahora. También en 1957 ganó espectacularmente en Nürburgring. Fangio corrió con Maserati, Stirling Moss con Vanguard y Peter Collins y Mike Hawthorn con Ferrari. En el difícil circuito de 23 kilómetros y 176 curvas diversas, Fangio asombró batiendo 10 veces el récord de vuelta y ganando el derecho a ser considerado el mejor corredor de todos los tiempos. En 1957, Fangio fue consagrado campeón mundial de automovilismo por quinta vez.
Indianápolis fui, y el coche que me dieron no era un coche competitivo en realidad. Y me pareció que no era justo que yo fuera a representar a los corredores de Europa sin ninguna chance. Pero muy buena gente, la organización perfecta, pero lamentablemente yo vi que no tenía ninguna chance y dije, bueno, a mi altura de la vida, de correr sin chance no tenía importancia. Porque arriesgarse puede arriesgar, pero siempre y cuando uno tenga chance. Muy importante, Indianápolis, creo que lo has dicho. Y en la carrera de Rennes, yo le había dicho a los muchachos que yo iba a correr 4 carreras ese año con la condición de que el coche anduviera bien. Pero la suspensión del coche no se tenía. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dijo, no, le hemos cambiado los amortiguadores. ¿Por qué no ponemos? No, porque en esto pagan. Dije, bueno, la cosa ya entró a cambiar. Y habían hecho también, habían limitado la cilindrada. Bajaron a 2,5 litros, porque eran 4,5 litros antes, ¿sí? Pero no se olvidaron a poner peso mínimo. Entonces la agujereaban por todos lados para quitarle peso. Y se me rompió el pedal del embriague, así que corrí toda la carrera sin el embriague. Eso, mientras estaba corriendo, me empezó a trabajar la cabeza, decir, ¿pero por qué? Yo vine por un año a correr a Europa, que me dieron permiso mis socios. Llevo 10 años corriendo, han ganado 5 campeonatos, ¿qué estoy haciendo? Me voy a dar un golpe y mis amigos todavía se van a reír de mí, ¿no? Y así fue, mientras estaba corriendo decidí dejar las carreras. Yo tenía todavía mis negocios, tenía a mis padres vivos, dije, bueno, por lo menos voy a poder disfrutar un poco más con ellos. Fue una decisión mientras estaba corriendo. ¿Cuánto habrá influido la suerte en todos esos éxitos? Mucho. Yo en mi época, por ejemplo, hice un análisis de la parte que tenía la suerte en los triunfos. El 75% era el auto y el grupo de gente que trabaja en el auto. El 25% yo calculaba el piloto y la suerte. Repartido. Fue el 54. ¿Qué pasó en la carrera esa? Que no, yo podía ganar únicamente que lloviera. Que lloviera. Ah, ¿y? Llovió. Sí. Dios me mandó la lluvia. Por eso que a veces uno dice que la suerte no es importante. Es muy importante. Hay mil anécdotas para contar sobre la suerte. Yo no podía ganar esa carrera. Aún cuando la suerte le fuera adversa, Fangio disputaba sus carreras tenazmente. En el circuito de Reims, peleó la delantera a Hawthorn a 240 kilómetros por hora, lado a lado, ganándola alternativamente uno u otro por cuestión de centímetros. Después de luchar durante los 460 kilómetros del circuito, Fangio perdió al final por solo un segundo de diferencia. ¿Y hay algo de lo que vos te arrepentís de tu vida, que lo hubieras hecho de otra manera, algo verdaderamente importante? Podría ser. Podría haber creado una familia, a lo mejor, claro. Eso es una carencia. Algunas de las fallas que uno tiene a veces en la vida, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿No tuviste tiempo? No tuve tiempo, quizás. Y a lo mejor pienso que puede haber sido una equivocación con suerte. Todos nos equivocamos en la vida. Tal vez yo me equivoqué por eso. Cuando uno se promete a algo, cuando a usted le dan algo en su mano que vale muchísimo dinero, cuando sabe que hay tanto que depende de uno, entonces es muy fácil parar y decir, bueno, estoy cansado, no puedo seguir. Pero cuando uno es responsable, cuando le dan el medio, ya ahí, ya usted adquiere una gran responsabilidad. Y mi vida fue siempre responsabilidad, porque empecé ayudándome a mis amigos, después mi pueblo, después mi país y después las fábricas. Así que yo tenía poco que para poner, no tenía más que el cuerpo. Y eso quizás a veces me valió de seguir y seguir y seguir. Yo recuerdo una vez corrí una carrera aquí en Buenos Aires que hacía un calor insoportable. Insoportable. Era una cosa impresionante, había 50 grados en la pista. Y yo tenía, me había puesto un pantalón, en ese tiempo no teníamos ropa ante incendio ni cosas por el estilo, no teníamos nada, manga corta y listo. Entonces me corrió el pantalón para arriba y la media era corta y en las curvas
tocaba mi pierna sobre un arco de la carrocería, del chasis, ¿sí? Del tubular. Y eso fue quemando poco a poco. Para curar eso, después estuve más de 3 meses. Sí. Porque curó, quemó internamente. ¿Y en ese momento no sentía nada o sentía? Sí, sentía, pero yo decía, bueno, yo estoy en la nieve y si me paro me muero. Tengo que seguir caminando. Sí, sí. Entonces viene la reacción después. Había que tener físico. Para aguantar. Para aguantar. Uh-huh. Y amor propio. Your opinion on Mr. Juan Manuel Fangio? Well, I think Fangio is a legend that will never be repeated. And not only was he a great driver, but as a person, I feel that he would stand as a top also. You think he was a risky driver? He's a fantastic driver, yes. Es un ídolo. Es lo más grande que ha habido, no va a haber otro. Bueno, eso yo pienso que eso podemos llamar el destino, ¿sí? Pero considero que la persona que quiere hacer algo en la vida, quiere sobresalir y demás, tiene que tratar de ser el mejor, siempre. Desde chico, desde la escuela. No, nunca no creerse el mejor, sí, pero tratar de ser el mejor. Era arriesgado, porque él dice que corría con mucha moderación, no arriesgaba nunca más de lo necesario. Pero esto, hay corredores... esto no es mentira. Ah, muchos opinan como usted. Y puede decirlo que era mentira. Era arriesgado. Sí, seguro, era... seguro. La vida es una lucha, que todos luchamos para querer sobresalir. Pero lo bueno es poder sobresalir honestamente. Porque en sí, a los años, cuando uno sobresalió honestamente, entonces puede levantar la cabeza tranquilo, sin que pasa nada. Hoy, Juan Manuel Fangio puede levantar orgulloso su cabeza como deportista y como hombre. Su legado al automovilismo mundial no ha terminado. El Museo Juan Manuel Fangio que él proyectó ya es una realidad. Situado en Balcarce, es un centro cultural y tecnológico del automovilismo internacional. El edificio conserva la antigua fachada de la municipalidad de 1906 y tiene una estructura moderna de cemento con rampas y bandejas de exposición, microcine y biblioteca. Fue construido y se sostendrá con el aporte de empresas argentinas y extranjeras, particulares y el invalorable aporte de Juan Manuel Fangio, quien donó al museo todo su patrimonio deportivo, autos y más de 300 trofeos. Pues cuando yo empecé a correr, empecé a ganar trofeos y premios y demás, yo nunca regalé un trofeo. Siempre pensé que todo junto una vez va a tener un valor, ¿sí? Y eso puede ser también para los jóvenes cuando vayan y vean que de un pueblo cualquiera uno puede tener muchos triunfos en su vida, sí, y halagos. Eso se puede hacer con sacrificio, con trabajo y con honestidad, porque nadie recoge sin sembrar. El éxito, la fama, la fortuna, nada pudo cambiar a este hombre genial y perseverante que llegó a ser 5 veces campeón mundial de automovilismo y que hoy, con más de 75 años, es directivo de una importante empresa internacional en la Argentina y sigue trabajando diariamente en su concesionaria y en el Museo del Automóvil bajo el lema que guió toda su vida: ser el mejor.